En este video desarrollaremos el análisis gauge RNR usando el Real Statistic en el Excel 365, así como también desarrollaremos algunos gráficos de control para posteriormente en clase explicarlos en el proceso de elaboración en el Excel. Bueno, este sistema es un sistema de medición que contiene variaciones de tres fuentes principales, las piezas o productos que se miden, el operador, también como, conocido como evaluador, que toma las mediciones y el equipo utilizado para realizar las mediciones. Se utiliza un estudio de repetibilidad y reproducibilidad del sistema de medición que se llama Gauge RNR para identificar la contribución de cada una de estas fuentes de variación en el proceso de medición llamado precisión. El enfoque principal del estudio es determinar si el sistema de medición es adecuado para el uso de, previsto. Dicho estudio evalúa varias partes que son medidas repetidamente, llamadas pruebas. Por varios operadores, un estudio típico de que se realizan en tres operadores que miden 10 partes al menos tres veces, cada uno a continuación se calcula el nivel de variación entre los operadores y las partes a lo largo de las pruebas. Los operadores deben mostrar aleatoriamente la producción de todas las fuentes principales de variación del proceso piezas producidas, equipo utilizado, calibración del equipo, turno, tiempo entre mediciones, etc. Es fundamental que se elijan muestras de piezas que representen la verdadera variación del proceso de producción, de lo contrario el estudio no tendrá ningún valor. A continuación se muestra un ejemplo de análisis de cuatro partes desarrollado por dos operadores con las herramientas del Real Statistic. Aquí al lado izquierdo vemos el cuadro de datos de entrada para el ejercicio de Gage rnr son dos repeticiones de medición para cuatro piezas analizada por dos operadores. Aquí vemos las partes, la operación y las medias que se dieron. Así también este proceso se corre en un análisis de dos factores de ANOVA y pide exactamente lo mismo que entonces dentro del diálogo se seleccionan los datos de entrada, se selecciona el alfa. Así también en los datos el formato de entrada se selecciona que tenga tanto cabezal o no cabezal y luego se selecciona en tipo de análisis el Gauge RNR, alimentamos el 2 como repeticiones porque hay dos repeticiones por cada medición y posteriormente ya si queremos un libro o queremos dentro del libro que nos dé el resultado y nos arroja el cuadro de ANOVA donde podemos apreciar de que se acepta HO debido a que alfa es mayor que el p-valor en el caso de partes donde está inmiscuida la parte, no es tanto el operador sino la parte y luego ya la relación del operador con la parte. Así que muy probablemente la parte sea lo que genere la diferencia significativa. Y observamos también valores altos en la variación para la comparación de parte y parte y dando una variación muy grande para repetibilidad. Ahora, la teoría de gráficos de control estadístico que vamos a ver ahorita se relaciona mucho con el tema anterior de Geisha-Renner. Y este es un gráfico, diagrama de control de procesos, nos permite desarrollar un diagnóstico para evaluar una estabilidad del proceso. Nos permite también controlar el ajuste para llegar nuevamente al rango de variaciones esperado, así como también permite identificar mejoras en el proceso. Los gráficos son obtenidos a partir de variables o de atributos, tal es el caso de longitud o grosor de un elemento en primera de, las, de los casos y en el segundo de los casos, por ejemplo, frecuencias en que aparece el número de unidades defectuosas. Estos gráficos nos explican las características de calidad siendo uno de los más sensibles. Estos gráficos de atributos es posible detectar problemas de calidad incluso con anticipación a que se genere un problema mayor. Pudiéramos también cuantificar productos conformes y no conformes, teniendo características de sintetizar información referida a diferentes efectos de calidad y no requieren sistemas de medición complejos, siendo más fácil y entendibles por personal no especializado. Para este ejemplo se realizaron tres mediciones de 20 productos. Fue necesario calcular para la gráfica de control X, X testada, con el que se obtiene la línea central. Posteriormente se calcula lo que viene siendo R como tercer paso y como cuarto paso se tiene que calcular el rango central, el LCR. Posteriormente se calcula el resto de las columnas apoyándose en las fórmulas que se presentan y apoyado en las tablas de factores para gráficas de control. Una vez obtenidas las columnas calculadas para las medias y para los rangos, se grafican en gráficas de línea de forma separada. Aquí ya podemos ver todos los rangos y medias que se graficaron y las líneas que se establecieron y se calcularon dentro del procedimiento de la matriz. Les pido que capturen por favor los datos para desarrollar todo el ejercicio en la clase. Tanto para gauge RNR y gráficas de control. <music>